16 de octubre, que es el Día Mundial de la Alimentación, el Congreso, la Audiencia Pública sobre Agricultura Familiar y Soberanía Alimentaria, que es un espacio donde nosotros creemos fundamental poder discutir las políticas públicas diferenciadas y pertinentes para la agricultura familiar del país. Ahí nosotros vamos a presentar la propuesta que hemos estado construyendo de forma colectiva con diferentes organizaciones, universidades, ONGs, organizaciones agrarias indígenas y campesinas y de pesca artesanal, que deben ser incluidas en la política pública de Estado para y por la agricultura familiar. Pero también queremos escuchar al gobierno, queremos escuchar al Ministerio de Agricultura, al ICA, al Corpo ICA, a Finagro, sobre cuál es la propuesta que han desarrollado hasta ahora en el programa de agricultura familiar del Ministerio de Agricultura, que está pues bajo la resolución 267 del 2014. Para nosotros la agricultura familiar es o involucra realmente más bien a todos aquellos que están produciendo alimentos en la ciudad, en el campo, donde la familia hace parte del sistema productivo, trabajan juntos, conviven y hacen parte no solamente del entorno sociocultural, sino también de la forma de organización que está trabajando por la comunidad. Los agricultores pueden ser urbanos, pueden ser campesinos, pueden ser indígenas, pueden ser neorurales, aquellas personas que regresan de las ciudades al campo, a vivir del campo, también pueden ser pescadores artesanales y afrodescendientes. Todos ellos tienen su particularidad, conviven bajo diversas circunstancias. Entonces, hay una intención del Ministerio, lo ha planteado así en diferentes espacios, pero todavía esa visión no ha logrado entender qué es lo que realmente están pidiendo las organizaciones agrarias, qué es lo que realmente necesita el campesinado, los indígenas, los agricultores familiares. Entonces creemos que lo que sucede en la audiencia pública y lo que puede suceder de aquí en adelante puede servir para fortalecer ese diálogo, incluso apoyando iniciativas como la Cumbre Agraria que están reunidos hoy en Bogotá, y otros espacios de discusión y de interlocución que conlleven hacia un posconflicto, donde el desarrollo rural sea un eje de desarrollo no solamente pensado bajo el enfoque empresarial de finanzas y de comercio.